Manga o a Peñarol, se colocaba en el juego el aparato con la estación donde había sido extraído. Allí se daban los toques del magneto correspondiente y ahí quedaban nuevamente en posesión de poder realizar una nueva solicitud de concesión de vía libre. Tenían acá, es la ubicación original que tenía el telégrafo acá en la estación Peñarol. Telégrafo es un poco lo que yo siempre digo, la antítesis de la internet. ¿Por qué? Porque así comenzaron las transmisiones eléctricas acá. Son puntos y rayas que conforman letras, signos y números, y así el alfabeto Morse. De manera que el nombre de alguien de ustedes, por ejemplo, para transmitirlo. Agustín, bien, la A, la G, la U, la S, la T, la I y la N. Transmitido es. Y en reversa. De esta manera mostramos, digamos, concretamente, digamos que los dos telégrafos están funcionando como si fueran una estación de procedencia y otra de destino. Ustedes ahora, digamos, van a llevar, digamos, unos boletos originales como muestra, digamos, más que muestra, como, concretamente como souvenir de su visita aquí en el día de hoy. El boleto va a ser fechado a la moda antigua, a la usanza antigua, y concretamente con la fecha del día de hoy. El boleto se colocaba en el fechador. ¿Sí? Señora, dé la vuelta. Se colocaba en el fechador, se presionaba hacia atrás, y este ruido que ustedes escuchan, hasta esto también forma parte del patrimonio nacional ferroviario, porque exclusivamente este era el ruidito que se escuchaba cada vez que se acercaba el tren a la estación, ¿no? A menos de 5 minutos de arribo, a veces se abría un poco antes, que era cuando concretamente se estaban vendiendo los boletos, ¿sí lo sé, caballero? Para dar salida a los trenes. Allí tenemos el reglamento del ferrocarril central a 1900 y acá el código telegráfico Morse. Y esta es una gorra de guardo de aquellos tiempos. Del hombre rural, tantos postes, piques y alambres como cernífugos, de oxidante, de paso a nivel. Acá abajo son distintas placas, las mayores son distintas placas de punta eje de vagón. En este caso del ferrocarril central del Uruguay. Al medio del ferrocarril Midland Paysandú y abajo del todo del ferrocarril uruguayo del este donde provengo. Concretamente son distintas placas también de locomotoras a vapor de su reconstrucción. Thank you.
Es un brinde, es un es un autocar, como una especie de ómnibus, pero sobre la piel. Ah, los bondi es el que se salió. ¿Vos te subías uno de estos? En el 120. Para que arranque. ¡Pero tú solo tienes que jugar! ¿Eh?